Luis Agurto. Y Deportes Iberia, vestimenta tradicional azulgrana, la nueva camiseta que está jugando acá entonces Deportes Iberia en el Municipal de Los Ángeles para enfrentar a Colchagua. El árbitro ajusta el cronómetro y nos vamos. Comenzó nomás el partido acá en el Municipal Angelino. Ya están jugando por la fecha 6 Deportes Iberia y Colchagua, Estadio Municipal de Los Ángeles. Así es, agradecemos a Importaciones IEM, estamos en compañía de Importación IEM, líderes en productos tecnológicos sin Heimer. Visítanos en importacionesimchile.cl. Entregas en Los Ángeles y despacho a todo el país. Contacto al más 569-64-62-18-34. También lo puedes contactar al más 569-42-51-02-48. Juega en el lateral del cuadro de Colchagua, Sergio. Paso ahí. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Había un hombre caído, pero ya se pone de pie. Estefano Concheras con el centro pasado. ¡Está para Zambrano! ¡Oh, no le dio bien, Diego! La tiene Sandoval. La sacaron nuevamente. La sacaron. Lo tuvo Deportes Iberia. Viene el contraataque del conjunto de Colchagua. Se viene nomás el tiro de esquina para el equipo. Perdón, el balón detenido para el equipo de Colchagua. Balón al área. Quería llegar ahí Luciano Araya, pero estaba todo invalidado. Porque... A la banda de Nueva Mía Deportes. Estamos en vivo y en directo por Twitch, Facebook, Live y también por YouTube. Atención, que venía el equipo de Colchagua y algo pasó. Ah, fuera de fe. No alcanzaba a ver acá el juez de línea, finalmente ahí. Fuera de lugar nomás. Es lo que dice el juez. No sé si. No alcancé a divisar de buena manera de nuevo si el balón realmente había entrado. Usted que está bien fija. Ortega con Claudio. Abarca. Acá tiene el portero. Abarca. Abarca abriendo la mano izquierda con Zambrano. Ahí está Diego Zambrano. Otra vez con Abarca. Oh, para que se equivocó. Abarca. Está Pizarro. El remate a portería. Que por suerte se fue elevado de Lugo. Recupera otra vez Colchagua. Araya que saca largo ese balón. Zambrano recupera. Otra vez la tiene Colchagua. Arancibia, Arancibia y Díaz. Díaz por acá con Herrera. Herrera más adelante con Pizarro. Pizarro, Herrera la tocó, Joaquín viene por acá, González el centro, ¡área! ¡Gol! ¡Gol! Arancibia y Díaz, Díaz por acá con Herrera, Herrera más adelante con Pizarro. Pizarro, Herrera la tocó, Joaquín viene por acá, González el centro, ¡área! ¡Gol! ¡Gol! Le quedó a Estefano, y si le pega con Trio, no la sacaron. Le quedó por acá a Oyarzo, Oyarzo y Bravo, la tiene Diego Bravo, el balón para el Chique Oyarzo, la sacaron y eso es penal, 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 penal para Deportes Iberia, clarito, no hay prácticamente reclamos del jugador, obviamente que cometió esa falta, penal nomás, pena máxima para Iván, para este penal, Sandoval y Ogalde, Ogalde y Sandoval, atención muchachos, puede estar el empate. Vidal la orden, Sandoval, Sandoval corre, tira, le pegó, gol, no, invasión, invasión, se repite más, Sandoval y la igualdad en Los Ángeles, Sandoval y el primero con la camiseta azulgrana, la orden de Don Diego Vidal, Sandoval, corre, le pegó, horizontal, horizontal, no perdió más Iván. Ahí está Camilo, con Tony, se equivocó con Tony, la recupera Camilo, Bravo, balón largo de Bravo, le va a quedar el portero cuando la saque, si no la hace antes, el árbitro va a finalizar nomás el partido, mira el cronómetro, manos al aire, finaliza nomás el primer tiempo acá en el Municipal de Los Ángeles, marcador. Arranca entonces, se pone así, ahora sí. Arranca Sergio. Comenzó nomás el segundo tiempo, comenzó la segunda mitad acá en el Estadio Municipal de Los Ángeles. Ya están jugando nuevamente Deportes Iberia y Colchagua acá. En este ya segundo tiempo donde lo gana Oyarzo. El Chiqui, bien Oyarzo, atención. Oyarzo y Ortega, Ortega, le cometieron falta y hay tiro libre. Balón detenido para Iberia, peligrosísimo. Porque está Brian Leiva y también Oyarzo. Veremos quién le da este balón. Veremos. Oyarzo y Leiva. La orden de Vidal. 15 minutos del segundo tiempo. Oyarzo el toque en corto para Ferreira.
el portero. Estuvo notable, linda la jugada, lindo lo que quisieron hacer. Balón largo, atención, le quedó al Chiqui Oyarzo, Gustavo Oyarzo, la sacó el equipo de Colchagua, la tiene Iberia nuevamente. Ahí está Diego Ortega. Ortega se la deja al Coloro. El balón que da el jugador de Colchagua. La sacaron, le quedó al Coloro otra vez. Y aquí va a ser la última. Puede jugar el lateral dentro del área Suazo. Suazo y el balón al área. Está el cabezazo defensivo. Le quedó Oyarzo y se detiene más. Lo gana entonces el cuadro. Finalizado, lo ganó nomás el equipo de Colchagua, acá en el Municipal de Los Ángeles. Terminó el partido, Colchagua 1, Deportes Iberia 0.